Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Noticias en este día miércoles 14 de abril de 2021, donde vamos a compartir toda la información de la ciudad, por supuesto, como hacemos a diario en esta hora de noticias que comienza. Voy a saludar a mis compañeros que están allí en el control, Roberto Acosta, Lean Tenenbaum. ¿Cómo están? Todo muy bien. Bueno, tenemos un noticiero con mucha, mucha información, así que acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a abrir la ventana un ratito a esta hora para ver cómo está el tiempo en Concepción del Uruguay. 13 horas 5 minutos, estamos en vivo, 22 grados 7 décimos la temperatura. La humedad 63%, la presión 1013.7 hectopascales. El viento sopla del este a 18 kilómetros por hora y la visibilidad normal 15 kilómetros. Bueno, un día espectacular en Concepción del Uruguay, algo nublado, muy poquitas nubes. Un día que estuvo bastante fresco, se hizo sentir el otoño, pero bueno, al solcito y a esta hora ya está mucho más agradable. Y como siempre les decimos, aprovechen esta hora, el mediodía, la siesta, para ventilar la casa. Es una de las recomendaciones del COES y de todas las autoridades respecto del coronavirus. Respetar el distanciamiento, usar barbijo, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes. Entonces aprovechemos estas horas donde hay un poquito más de sol para hacer esto. Les cuento que va a seguir algo nublado durante toda esta jornada, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y allí, mientras estamos en nuestra cámara de exteriores, les cuento que el río Uruguay está creciendo. 1,74 m es la altura frente a los muelles del puerto local, según la información de Prefectura Naval Argentina. Y allí vemos el buque y vamos a pasar, si nos acompaña, señor director, a mostrarles un poquito este buque. Hoy estuvimos allí en el puerto local, este nuevo buque que arribó a las 12:15 de ayer al puerto de Concepción del Uruguay. Se trata del Isnagi Harmony, de bandera de Liberia, que llegó procedente de Imbituba, República Federal de Brasil, consignado para efectuar en los muelles 3 y 4 un embarque de troncos de pino para exportar a la República Popular de China. Después de un riguroso control por parte de las autoridades de Sanidad de Frontera, Dirección de Aduana, Prefectura Naval Argentina y Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, se habilitó al inicio de la operatoria. Se estima que el ultramarino, construido en este 2021, se nota, un buque nuevo, impecable. Allí están en el puerto local. Tiene 180 metros de eslora y 30 de manga. Almacena unos 17.000 toneladas de madera entrerriana y litoraleña, labor que podría extenderse entre 3 y 4 días. Luego zarpará hacia Montevideo, Uruguay, donde hará escala en plan de completar el embarque. Bueno, así trabajaba esta mañana este buque entonces con bandera de Liberia, que va a llevar madera a China, estos troncos de madera, y en este comercio que se ha generado ya desde hace algún tiempo y donde está fluyendo cada vez más este transporte de madera hacia China. Bueno, ojalá que siga así, que haya mucho trabajo para tantas familias portuarias. Comunicate con nosotros 3442-629924 por WhatsApp. Allí nos dejas fotos, videos, audios, texto, lo que tengas ganas de compartir en Somos Noticias en WhatsApp. Recordá que no es un número para llamadas. También podés enviarnos tus fotos al Facebook Somos Concepción del Uruguay o por Instagram. Y si todavía no lo hiciste, empieza a seguirnos en estas cuentas y mantenete informado. Y también, si no lo hiciste todavía, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y desde allí compartir los noticieros. Todos los días estamos también en YouTube, Somos Concepción del Uruguay. Activá la campanita también y vas a recibir las notificaciones en tu celular. Y en este día miércoles, promediando esta semana, quédate con nosotros, se vienen las noticias.
bien y vamos a saludar a nuestro cuarto integrante o el primero, Diego Álvarez, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Agustina? ¿Cómo anda? Muy bien. Saludos para toda la audiencia, la teleaudiencia, saludos también para Roberto, para Lean, allí en la parte técnica, un miércoles muy intenso, con mucha actividad. Hay que destacar que se está desarrollando los Juegos Paralímpicos allí en el Centro de Educación Física. Tendremos seguramente novedades en relación a eso. Bueno, hay mucha actividad en este día miércoles, con muchas noticias también. Exactamente, Diego, por eso vamos a comenzar actualizando los datos del coronavirus. Y vamos a compartir los datos del día de ayer, 13 de abril, donde se detectaron en todo Entre Ríos 163 nuevos casos. En el departamento Paraná, 49 nuevos casos, en Colón 5, en Concordia 8, en departamento Diamante 7, Federación 7, Federal 1 caso, Gualeguay 4, Gualeguaychú 39, departamento Islas 2, en La Paz 9 casos, 1 en Nogoyá, 3 en San Salvador, 10 en el departamento Tala, 13 en el departamento Uruguay, 2 en Victoria y 6 en Villaguay. Y se suma un total desde el inicio de la pandemia de 54.325 casos. Y esto es lo que le destacábamos ayer, ¿no? Cómo han bajado la cantidad de casos. Ustedes recuerdan que la placa de ayer que informaba los números, hablábamos de más de 700. Bueno, ahora bajó muchísimo. No sabemos si tiene que ver esto con que se han hecho menos hisopados, si realmente ha bajado la cantidad de contagios en Entre Ríos, pero hay que destacar que ayer en todo el país, o por lo menos la información que sale de Buenos Aires, fue el día de mayores contagios ayer. Más de 27.000 en todo el país, pero aquí en Entre Ríos bajó y muchísimo. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Según el doctor Pablo Lombardi, tenemos 289 activos, hay 15 personas internadas y 3 en terapia intensiva con asistencia respiratoria, nos informa el doctor Pablo Lombardi. 289 casos activos en nuestra ciudad. Bueno, y hay que también atender la preocupación que tiene mucha gente con respecto a la vacunación contra la gripe A, que han estado preguntando. Bueno, ayer en horas de la tarde, tarde-noche, el gobernador Bordet hizo el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en el Hospital Belgrano, donde se dio el lanzamiento en toda la provincia de la campaña de vacunación contra la gripe. Es muy importante que la población tenga en cuenta el vacunarse para poder prevenir otras enfermedades y poder evitar tener que caer en el hospital. Nuestra campaña de vacunación tiene previsto vacunar a adultos mayores de 65, a quienes tienen factores de riesgo y a los niños, que es donde muchas veces la gripe nos trae serias complicaciones. Las enfermedades respiratorias son la principal causa de mortalidad infantil y esto hay que trabajarlo. Así que ahí estaremos con el lanzamiento de esta campaña de vacuna antigripal que se va a hacer en simultáneo con la vacunación de COVID. Es un esfuerzo realmente muy grande que va a hacer el sistema de salud. Gobernador, ¿qué análisis hace de las medidas restrictivas? Nosotros estamos haciendo cumplir estrictamente lo que está establecido en el decreto nacional y en el decreto provincial que hemos emitido. No obstante, hay fiestas que se realizan de manera irregular o clandestinas que la policía trabaja fuertemente para poder desalentarlas. Pero más allá de la normativa, nosotros siempre apelamos a que en una situación de pandemia donde corre serio riesgo la vida de personas, con una cepa que es mucho más contagiosa y que hace que personas jóvenes que antes no se enfermaban, se enfermen y además pasen a terapia intensiva, habla de la gravedad de esta situación y de tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos, hay que tener norma de distanciamiento, que hay que evitar ir a tipos de fiestas irregulares, a reuniones de no más de 10 personas, para poder tener una barrera a los contagios que nos permita que nuestro sistema de salud siga actuando como hasta ahora, pudiendo dar
todas las respuestas en todos los casos. Nosotros estamos monitoreando día a día la situación y en la medida en que veamos que hay un riesgo en la población, vamos a ir tomando medidas. Ahora, ¿qué es lo que priorizamos? La salud de los entrerrianos, pero también priorizamos que la actividad económica pueda desarrollarse. Y está comprobado que los protocolos que se utilizan en los negocios, en los comercios, dan resultado. Y lo otro que también priorizamos es la presencialidad de nuestras escuelas. Es muy bajo la cantidad de contagios que se pueden producir en las escuelas. Bueno, muy bien, y vamos a cambiar de tema, pero seguir hablando de salud. Y en este caso estuvimos hablando con Margarita Sacco, presidente de ALSEC, porque desde ayer está en funcionamiento un nuevo tomógrafo. Es una inmensa alegría contar con un tomógrafo de última generación en nuestro centro oncológico, que está a disposición de todas las personas que necesiten hacerse una tomografía, ya sea con contraste o sin contraste, y bueno, tan solo tienen que pedir un turno al centro oncológico. Y bueno, estamos reconocidas por todas las actuales. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo desde ya está en funcionamiento? Digamos, ¿ya la gente desde hoy puede pedir su turno? Sí, ya estamos en funcionamiento. Ya la semana pasada comenzamos y estamos siguiendo esta semana con una repercusión interesante de gente. Estamos muy conformes con este nuevo equipamiento, que lo vamos a completar a más tardar en unos días con un mamógrafo digital, que va a ser el único mamógrafo digital que va a haber en la ciudad, así que también va a estar a disposición de todas las personas que necesiten hacerse una mamografía de control o de diagnóstico, podrán concurrir a nuestro centro para poder realizarla. ¿Cómo están trabajando con el tema de la pandemia en el centro? Bueno, el centro oncológico no dejó ni un solo día de trabajar, tanto el año pasado, el 2020, como a lo que va de este año. Es decir, que se toman todos los recaudos y se ponen todos los protocolos en funcionamiento para cuidar no solo a nuestros profesionales, sino también a los pacientes y a sus acompañantes. Los mismos protocolos de cuidado se tienen en el hogar donde la gente se aloja por una semana. Es decir que hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente porque se sigue estrictamente con todo lo que los protocolos que hay para cada uno de los casos. Y en los próximos días se va a inaugurar el acelerador lineal. ¿Podemos adelantar algo? Sí. Estamos ya muy, muy próximos. No sé si se va a hacer esta semana o a más tardar la próxima, que la ARN va a ser ya la inspección final, que eso se hace por Zoom, donde están todos nuestros bioingenieros y nuestros profesionales, nuestros físicos que manejan toda esta parte. Es una inspección muy rigurosa que se hace. Ha habido muchísimas inspecciones anteriores que se han hecho todas por Zoom, que las hemos ido pasando con mucho éxito, es decir, que no hemos tenido problemas. Se han examinado desde la parte edilicia, a ver si tienen fuga los búnkeres y demás. Es decir, se ha tenido que acondicionar el lugar donde va a estar el acelerador, donde está el acelerador lineal nuevo, con el piso, con el techo, con, bueno, medidas sumamente estrictas que nos impone la ARN, quien es el que supervisa esta clase de prácticas, ¿no es cierto? Y quiero comentarles algo que es una nota de color, vamos a decir, que hemos recibido en otras oportunidades pacientes de la República Oriental del Uruguay, pero nunca habíamos recibido un paciente de Bolivia. Lo destaco porque es la primera vez que tenemos un paciente de un país tan lejano, vamos a decir, para nuestra ciudad, ¿no es cierto? Bueno, y seguramente vamos a ir al búnker, ya nos invitaron para cuando se inaugure el acelerador lineal, así lo podemos, se los podemos mostrar a todos ustedes. Vamos a continuar. Esto ocurrió el fin de semana y tiene que ver con un reclamo
de vecinos del Club Itapé, de aquella gente que iba a hacer diferentes deportes y que hoy el club está cerrado, no pueden utilizarse las instalaciones. Se organizó una manifestación, quisimos hacer unas notas, pero bueno, los vecinos nos invitaron a que vayamos el próximo domingo, se va a volver a repetir esta manifestación y esto es lo que sucedía el domingo pasado. Y estamos pensando que en Concepción del Uruguay hay que crecer cuando suceden estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rezongar como estamos haciendo ahora. Podemos hacer algo más. Lo demás que se pueda hacer es propio de las autoridades. Espero que las autoridades de mi querido país tomen conciencia de la barbaridad que es poner un certificado de defunción, nada menos que a un club de barrio, donde acá no se lucra. Probablemente hoy tendríamos que haber sido miles. Señor Intendente Martín Oliva, mire el Club Itapé lo que es. Esto es lo que usted tiene que venir y ver acá y luchar para que el pueblo tenga su club nuevamente. Yo soy discapacitada, tengo Parkinson hace 8 años. Apá me enseñaron a jugar al tenis los profesores con su santa paciencia. Apá encuentro un lugar de esparcimiento. Nadie me mira con cara fea ni nada. Acá estoy feliz que vuelva a abrir el club para la gente, para todo el barrio. La idea sería volver a vernos el domingo a las 3 de la tarde. Domingo a las 3 de la tarde, duplicando este número. Y si fuera posible, alguna autoridad que pueda venir, no a escuchar que alguien hable como yo hablé recién, ya no volveremos a hablar, pero sí hablar personalmente con alguien sobre lo que está sucediendo o dando a conocer por qué está sucediendo. El barrio, las instituciones que están adentro, los deportes que se están practicando, quieren volver al Club Itapé. Bueno, una situación compleja la del Club Itapé, la de ya hace varios años que viene con esta problemática. Ahora está la resolución que ha tomado la justicia en referencia a entregar el club a el Ejército Argentino, al Batallón de Ingenieros Blindados 2. Bueno, vamos a ver si es posible una solución con respecto a esto, pero ya hace varios años que viene la problemática del club. Quiero aclarar algo, Agustina, que tiene que ver con el tema de la vacunación antigripal. Nadie dijo que mañana empiezan a vacunar contra la gripe. Uh-huh. Nadie dijo. El gobernador Bordet lo que hizo fue el lanzamiento, anunciar que llegaron las dosis, ahora hay que repartirla por ciudades, por distritos, hay que organizar el operativo, etcétera, etcétera. No van a empezar a vacunar mañana, todavía esa información no la tenemos, ni bien tengamos la información de cuándo comenzará y de qué manera comenzará la vacunación antigripal, la vamos a estar anunciando. Por ahora, lo que se viene haciendo, reiteramos, tiene que ver con la vacunación contra el COVID, que ya lo hemos explicado, de la manera que se viene haciendo y demás. Pero lo antigripal, lo único que se ha informado hasta ahora es el lanzamiento. Se anunció la llegada de las dosis por parte del gobernador. Ahora no hemos hablado, nadie habló de inicio de operativo de vacunación en Concepción del Uruguay. ¿Sí? Bien. Cambiamos de tema, estuvimos hablando esta mañana con el juez de menores de nuestra ciudad, Andrés Torres, en referencia a la cantidad de ilícitos que se están llevando a cabo en nuestra ciudad en los que están involucrados menores. Algunos de estos ilícitos de gravedad, donde inclusive hay personas que están internadas en el hospital heridos de bala por un menor de edad. Quisimos saber, o por lo menos reafirmar lo que ya sabemos, qué puede hacer la justicia o qué no puede hacer la justicia ante un menor que delinque y de esta manera.
Bueno, es un tema bastante complejo, el tema de, de los menores de edad, o sea, mal llamado menores de edad, ahora con los nuevos paradigmas se los tenemos que denominar como niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? El tema del sistema penal, le aclaro que yo estoy a cargo de un juzgado de familia y penal también, pero fundamentalmente de familia, donde se atienden muchísimos casos que no tienen nada que ver con lo penal, pero sí, digamos, actuamos como jueces de garantía en materia de penal de menores, de lo que serían niños, niñas y adolescentes. Existe una normativa a nivel internacional que está avalada por Argentina, por haberla suscripto, que es la Convención de los Derechos del Niño. Eso tiene un rango constitucional porque está fijado en un artículo, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que tiene un rango, digamos, como que superior al de la Constitución Nacional, tiene un rango supranacional. Después hay una normativa interna que está por la ley 26061 a nivel nacional, que es de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y hay una ley provincial, que es la 9861, que no contenía normas referidas al proceso penal. Entonces, más recientemente en el tiempo, la ley 10.450, que es una ley provincial, vino a tratar de prever algunas cuestiones que no estaban previstas en el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, que es un código para mayores de edad. Entonces, nosotros tenemos que, en la franja que va de 0 a 16 años, son menores no punibles, o sea, no están sujetos a, digamos, no pueden ser penados por delitos que cometan. No, salvo hay algunas situaciones, digamos, hay una variante que va entre los 14 a los 16 años cuando hay delitos graves. Los delitos graves le podemos llamar delitos a la integridad sexual, delitos contra la vida, delitos, digamos, de lesiones graves, con armas de fuego, o sea, ese tipo de delitos. Se pueden tomar medidas, o el órgano administrativo debe tomar medidas, que el órgano administrativo es el COMNAF, y que no depende del Poder Judicial, depende del Poder Ejecutivo. Por eso le digo que en esta nota, digamos, también, así como antes de la nota conversábamos que lo que por ahí dice la visión de la policía, esta es la visión desde el juzgado, también deberíamos tener el aporte desde el COMNAF, porque el COMNAS es quien debe intervenir. Yo entiendo que si hay un menor de edad, en este caso de 15 años, 14, 15 años, que está cometiendo delitos, tiene una vulneración de derechos. O sea, se le están vulnerando los derechos de alguna manera. Entonces, es el Estado, a través del Poder Ejecutivo, en este caso el órgano administrativo es el COMNAS, quien debe actuar con ese chico, con esa familia, para, digamos, reinsertarlo en la sociedad de la mejor manera. Ahora, normativamente son no punibles hasta los 16 años. Entre los 14 y los 16 años no se pueden fijar ninguna medida de coerción, es decir, ningún tipo de internación y demás, salvo que el mismo menor lo pida, o bien, digamos, que ante una situación de vulneración de derecho, el COMNAF tome alguna medida de protección contra y pida la legalidad al juez. En este caso nos pida la legalidad a nosotros. Lo puede hacer directamente o a través de la defensoría. Qué tema complejo, ¿no? Lo que desarrollaba allí el juez Andrés Torres, y nos decía que es un porcentaje muy, muy bajo el de delitos cometidos por menores de edad, pero no deja de ser un tema complejo, Diego, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde llegan las leyes? ¿Hasta dónde llegan los códigos? Hay normativas provinciales, nacionales, internacionales también.
Sí, ahí lo explicaba bien Andrés Torres, ¿no? Y le agradecemos muchísimo a él el tiempo que está realmente muy ocupado en lo que tiene que ver con la actividad, los juzgados, más estos juzgados de familia, con otros delitos también. Pero destacar lo que él decía, ¿no? De 14 a 16 años, que es la edad que estamos hoy debatiendo y tiene que ver esto con los hechos de los últimos días, hay una posibilidad de actuación, pero es por parte del COMNAP, es quien debe actuar, que es un órgano que depende del Ejecutivo Provincial, no de la justicia. Por eso yo decía el otro día, que tenía el dato, de que cuando se hizo un allanamiento, el juzgado había pedido la intervención del COMNAP, y el COMNAP no había ido a acompañar a la policía en el allanamiento y demás. ¿Por qué? Porque hay un menor involucrado que está en esa franja de edad, en este caso. Y sí, estamos realmente muy preocupados en relación a esta situación, y creo que es un debate más grande, ¿no? Que ya se ha dado el tema de bajar la imputabilidad en lo que tiene que ver con las edades y demás, pero es un debate amplio y tiene que ver con los derechos del niño, etcétera, etcétera. Pero también está aquellos que hoy, por ejemplo, están en el hospital internados porque recibieron un balazo por parte de un menor. Y el chico sigue estando en la calle amenazando a las familias del barrio, etcétera, etcétera. Hay toda una cuestión muy compleja. Exactamente, Diego. Por eso, y hablaba y nos decía, no se habla más de menores, sino de niños, niñas y adolescentes. Y hay dos cuestiones sí, acá. Con un arma de fuego. Exactamente. Por eso nosotros le preguntábamos. Hay un niño que tiene un estado que lo olvidó, seguramente, porque un niño que está robando, que tiene un arma de fuego en la mano, es un niño que muchos derechos no los tuvo. Pero también está la familia, como vos decías, de los familiares de una víctima que muchas veces murió o lo atacaron gravemente y demás. ¿Qué pasa con esto? Es una polémica realmente muy importante en nuestra sociedad y le preguntábamos cuál era su opinión. Cuando yo empecé la nota, les dije que es un tema muy complejo. Argentina ha suscrito tratados internacionales que tienen que respetarse. Obviamente, si usted me pregunta a mí, y sí es necesario una modificación de la normativa, pero eso no le corresponde al Poder Judicial, le corresponde al Poder Legislativo. O sea, digamos acá hay varios estamentos, digamos, no digo que sean responsables de esto, sino que tienen que actuar en consecuencia. A veces se habla de la baja de la inimputabilidad, o sea, bajar ese límite. Pero yo le aclaro, ¿no es cierto?, que, digamos, estadísticamente, estudiando cuánto es el porcentaje de delitos protagonizados por menores de edad, y no llega al 4%. O sea que en la Argentina, o sea, el 4%, menos del 4% de delitos es protagonizado por menores. El resto es protagonizado por mayores. También está este dato estadístico. O sea, tomando este dato estadístico, ¿debemos modificar la baja de la imputabilidad? Y no sé, por eso le digo, es un tema muy complejo que admite una diversidad de digamos, de opiniones. Sí, claro. Y lógicamente, si vos te parás del lado de la familia víctima y vas a querer la baja de la imputabilidad ya, ayer. ¿Qué pasa cuando el menor, supongamos, tiene, no sé, 15 años, no es punible, como usted nos decía, y comete un asesinato? Cuando cumple los 18 años, ¿tiene alguna pena o, como el hecho ocurrió mientras fue no impunible, pasa y queda como en el olvido, digamos? Bueno, una de las leyes que yo no le mencioné, que es una ley penal, que tiene pocos artículos porque es una ley que fue promulgada en el año 80, que habla del régimen penal de la minoridad a nivel nacional, es la ley 22.278, habla de esta situación, digamos, donde tiene que trabajarse con el menor por espacio de un año de medidas tutelares. Acá nosotros tenemos un sistema que
que digamos ahí, nosotros a veces actuamos como jueces de garantía y otras veces actuamos como jueces de sentencia. Digamos, como hay dos juzgados de familia, el que entiende en la parte tutelar no va a entender después en la parte de una eventual sentencia si se lo encuentra responsable. Yo he condenado como juez de sentencia a chicos que han cometido delito antes de los 18 años. Hubo un caso muy conocido acá, que casualmente es pariente de este chico que vos mencionás, por eso sé que es una familia muy complicada, en donde no es que uno cargue las tintas contra el organismo administrativo, pero se debería trabajar con una cuestión de una vulneración de derechos importante, ¿no es cierto? Comete un homicidio 10 días antes de cumplir 18 años. Y bueno, en ese caso, cuando actúa un menor con un mayor de edad, actúa como juez de garantía el juez de mayores. Cuando mandan al juzgado para integrar la pena, yo le aplico una pena de acuerdo a lo que se puede, que no son las penas de los mayores, son atenuadas por haber sido cometidas por menores de edad. Bueno, mensajes, la gente opina, se recompensará devolución de celular Samsung A10 extraviado en Boulevard Irigoyen entre 14 de julio y Congreso de Tucumán, comunicarse al 155-49-256. Otro, gracias a los chicos del CEF número 3, muy buena la organización, felicitaciones. Quisiera por este medio agradecer y a la vez felicitar a todos y todas la hermosa y amable atención en el centro de vacunación que funciona en el CEF número 3. Hoy fui al hospital y fui al hospital y los baños están en un estado lamentable de sucio. ¿Será que no hay personal de limpieza? Bueno, hubo un par de mensajes respecto a los baños del hospital. Reciben los mensajes al 3442-6299-24 con saludos allí. Bueno, y el reclamo acá, a ver, en el frío multieventos hay un cartel que prohíbe el ingreso con mascotas y con animales. Prohíbe entrar con animales al predio. De igual manera, hay vecinos que ingresan al predio con animales y nos llevan a hacer sus necesidades ahí en el predio multieventos. Bueno, hay muchos reclamos en referencia a eso. En Belgrano, entre Congreso de Tucumán y Leguizamón, el reclamo de los vecinos por la falta de alumbrado público. Bueno, mirá qué lindo que quedó el autódromo tras las obras de mejoras, de reasfaltado de algunos sectores. Se está preparando para el TC, que bueno, ya informaron desde la comisión que se hará sin público. Tenían previsto de que esta fecha sí utilizaría el ingreso del público, pero ante lo que tiene que ver las nuevas restricciones y demás, se prevé que se realice con un gran protocolo en lo que tiene que ver con los equipos que van a llegar, pero también sin público. Este fin de semana estaría llegando el TC a el Autódromo de la Histórica.
Muy bien, y antes de irnos a una pausa, queremos contarles que este miércoles, bueno, está como para quedarse con en la pantalla de Somos Concepción del Uruguay, un miércoles con programas locales, programas nuevos. Ya habíamos hablado del programa Entre Nosotras, pero hay una novedad, Diego, hoy a las 21:30, una nueva propuesta mano a mano. Contanos de qué se trata. Sí, Agustina, bueno, gracias. Con Roberto Acosta y con todo el equipo allí de la producción, Lean, con vos también, hemos pensado un nuevo programa, mano a mano. En esta primera oportunidad será con el juez federal Pablo Cheró. Con él vamos a estar hablando 15, 20 minutos de temas diferentes. En este caso elegimos hablar del narcotráfico y el aumento de este delito durante la pandemia y también de las restricciones y el trabajo que realiza el juzgado federal. Mano a mano, una nueva propuesta, vamos a ir llevando diferentes actores a este espacio, políticos, jueces, también muy interesante lo que se habló hoy con el juez de menores Andrés Torres, es un tema para profundizar, quedaron muchas preguntas, muchas también hacer muchos resúmenes, ¿no?, al respecto de lo que habló Andrés Torres, pero la propuesta para hoy es con el juez federal Pablo Cheró, 21:30 horas por el canal local, mano a mano, 15 minutos charlando de estos temas. Es pegadito al programa de Agustina y de Soledad Martínez, Entre Nosotras. Bueno, muy bien. Así que esta noche, entonces, a las 20 se engancha con el noticiero y se le pega derecho. Tenemos mucha programación. Nos vamos a la pausa y ahora sí, con un pedacito de lo que fue la presentación de La Sinfónica este pasado fin de semana. Ya venimos. Banco Macro te trae Piumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en piumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Mano a mano, un programa que te acerca a los actores de la actualidad para hablar en un tiempo profundamente. Mano a mano, miércoles, 21:30 horas por Somos Concepción. Thank you.
más que nunca queremos agradecer a todo el personal de la salud. La vocación, el profesionalismo, la dedicación y el esfuerzo. Cuídate para cuidarlos. Crédito Argentino, siempre con vos. El dengue se combate con tus acciones. Reemplaza el agua por arena en los floreros. Limpia las rejillas y desagües. Da vuelta a los baldes y botellas. Limpia los bebederos de animales. Tapa los recipientes que usás para almacenar agua. Aprovecha a descacharrizar en los containers que dispone el municipio. Si tenés dudas, comunicate a la línea Dengue 155-01-599. Bien, y continuamos en Somos Noticias. Ayer estuvimos hablando con Wilton Drozdov del Galpón Solidario Adventista, pero por una experiencia que vivieron, un viaje a Misiones donde visitaron una comunidad de pueblos originarios y vinieron tan movilizados con toda esta vida, como tienen una cultura quizás tan diferente, sin energía eléctrica, con muy poca agua, que tienen un pequeño manantial en el cual utilizan esa agua estas familias para todo, y es muy poca y no es agua segura. Es por eso que tienen una idea y por eso pensaron esta linda campaña. Bueno, la verdad que sí, volvimos re entusiasmados. Pudimos y tuvimos la oportunidad de ir a Misiones, cerca de San Vicente, a una comunidad de pueblos originarios, una comunidad guaraní, Itapirú se llama. Es un pequeño pobladito de no más de 10 casas, pero que a los 5 kilómetros hay otra comunidad, a los 5 hay otra. Está llena de comunidades guaraní y también de necesidades, ¿no es cierto? Bueno, y nos contabas que fue una linda experiencia, que durmieron ahí una noche. Sí, la verdad que fue sensacional. Hay gente conocida que está trabajando allá, entonces nos había invitado hace mucho. Y bueno, hace mucho que soñábamos con este viaje, así que lo pudimos hacer. Fuimos el sábado, estuvimos con ellos compartiendo todo el sábado, y el sábado de la noche inclusive estuvimos con ellos, nos dieron un recital de música más o menos, porque ellos no tienen luz, tampoco tienen poca agua, que ya vamos a hablar de eso. Entonces cuando se pone el sol casi que terminan sus actividades, así que armaron un fogón ahí, estuvimos con la guitarra y pasando lindos momentos, jugando con los chicos, con una pelota que habíamos llevado porque no tienen pelota, hablando, conociéndolos a ellos conociendo a nosotros, viendo sus plantaciones, que está bueno ver que ellos quieren progresar, que están plantando, por ejemplo ahora están incursionando con el arroz, que es novedoso para ese lugar, plantan yerba, mandioca, batata, maíz, tienen gallinas, o sea que hay una cultura de alguna manera del progreso, y entonces eso es lo que nos hizo venir entusiasmado como para que nosotros de acá de Concepción del Uruguay le demos una mano en esto que recién hablamos, del agua. El agua es un gran problema que ellos tienen. No tienen agua, nos decías. ¿Cómo se suministran agua? ¿De dónde sacan agua? Bien, el agua tanto para higienizarse, para comer, para tomar, lo sacan de un pequeño manantial que ellos tienen. Pequeño, un hilito de agua. Ese pozo está a la intemperie, ese manantial está en la intemperie, así que está lleno de musgo, algunos ranacuajos inclusive, y de ese hilo de agua cuando rebalsa va a un lugar más amplio, y que ahí se higienizan, se lavan los dientes, lavan la ropa, todo lo hacen en ese pequeño bañadito de agua. Entonces empezamos a averiguar, hay posibilidades de llevar paneles solares para que mediante un pozo, una bomba, ellos puedan tener el agua. Así que esto tiene su costo. Así a grosso modo, con 300 mil pesos más o menos, podemos evitar ese problema de o darle agua segura. Así que desde ya por ahí los invito a que entre en nuestro Facebook GSA o Wilton Drozdov, o se comunique con nosotros. Queremos juntar ese dinero acá en Concepción del Uruguay, queremos llevarle un regalo desde Concepción del Uruguay hasta Misiones, a esta comunidad. Ya hemos juntado 30 mil pesos en un día, así que
pesos más, pesos menos, el que puede tener más, el que puede tener menos, pero todos pueden colaborar con esta campaña. Seguro. Y regalar agua es regalar vida, ¿no? Nada más ni nada menos. Totalmente, desde la higiene, desde la salud, para alimentarse, inclusive para regar. Ellos perdieron varios de sus cultivos por no tener un sistema de riego, por no regar. Entonces, es vital, es vital. Hay un montón de otros proyectos y la idea con esto es tratar de, no sé si apadrinar sería el nombre, pero nos gustaría al menos una vez al año volver a esa comunidad para llevar soluciones a sus problemas sin cambiarle la cultura y sin ser invasivos de lo que ellos piensan y de sus costumbres especialmente. A la noche lo único que hacemos es juntarnos con nuestra familia y cantar. Tienen el don de la música. Que de paso queremos llevarle guitarras, así que si hay alguien que está viendo que por ahí tiene alguna guitarra o algunas flautas dulces o alguna armónica, queremos motivar el sentido musical que ellos también tienen. Después de este pueblo de Itapirú, o esta colonia, o esta aldea, como ellos lo llaman, a 5 kilómetros hay otra que tiene las mismas o iguales necesidades, a 5 kilómetros hay otras, así que la selva misionera está llena de estas necesidades, y si bien acá en Concepción de las hay, y que tratamos de suplirlas, creímos importante de alguna manera también pensar en estos pueblos originarios. Bueno, un saludo grande para Wilton, es hermoso, hermoso lo que hacen y bueno, poder todos ayudar para poder llevar agua, nada menos, ¿no? Agua potable a estos pueblos originarios, que bueno, tanto se ha puesto también un día de los pueblos originarios y nos falta llevarle lo esencial, en este caso el agua, ¿no? Cambiamos de tema, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista que realizamos con Sole Musico, esta uruguayense jugadora de handball que nos representa a todos a nivel nacional en el equipo de Boca Juniors. ¿Cómo están las compañeras? Contame, Mica, Rocío también, ellas están contentas, viven con vos allí, ¿cómo es? Yo creo que para todas esto fue muy loco y hasta ahora creo que vamos caminando por la calle, estamos yendo al club y tampoco podemos creerlo. Así que nada, estoy muy contenta las chicas, felices de estar acá. Bueno. Mi familia también, desde el primer momento jamás dudaron si era lo que yo quería, me apoyaron en todo esto. Así que nada, me siguen apoyando y dándome todo desde allá. Así que nada, feliz de tenerlos y que me estén apoyando así como lo hacen también. Hay algo muy lindo, Sole, que bueno, vos ibas al colegio del Uruguay en la secundaria. Contame quién fue la profe que te dio el empujoncito para que llegues al handball. Se empezó todo en el Colegio Nacional con Chippy Bernay, la cual me hizo conocer el handball. Gracias a ella viajamos a los Evitas, bueno, los torneos intercolegiales. Y bueno, después arranqué en el Centro de Educación Física como algo más profesional. Soy fanático de Boca, me pone muy contento que estés allí. ¿La familia tuya es hincha de Boca también o no? Todo, mi papá de chiquita me traía a la cancha con mis hermanos, tengo 3 hermanos varones y todos locos por Boca. Así que imagínate lo que es eso, que yo esté acá. Es un sueño no solo para mí, sino para toda mi familia. Bueno, ¿tenés algún saludo para alguien acá de Concepción en especial? Bueno, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que bueno, como te dije, me están haciendo el aguante siempre, y bueno, y a todas mis amigas y a la gente del CEF que también está apoyando desde allá. Tenemos más mensajes, la gente opina, en calle Suipacha, casi esquina Lem, hay un árbol que está tapando la luminaria existente, dejando a oscuras ese lugar. También las ramas del árbol han enredado los cables
de distintos servicios. Otro de los mensajes tiene que ver también con un agradecimiento a los enfermeros y enfermeras y todo el personal que está trabajando en el CEF, en especial al Box 5. Bueno, y destacamos la cantidad enorme de mensajes que nos llegan agradecidos al personal de salud que está con el tema de la vacunación. Otro mensaje: es una verdadera odisea caminar por la vereda del lado oeste del Boulevard Díaz Vélez, entre 9 de julio y Rocamora, mano sur-norte. Entre automóviles estacionados, andamios, herramientas de obras en construcción, prácticamente no se puede caminar, como es natural, por dicha vereda. Hay que hacerlo por la calle, con el riesgo que eso significa. Los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-6299-24 con muchos cumpleañeros. Por aquí, en Doctora Rato y Jordana, los vecinos reclaman porque en este caso el alumbrado público está encendido durante el día y varias horas, ¿sí? Esto es Doctora Rato y Jordana. Bueno, muy feliz cumpleaños allí a Teresita, Teresita se llama la perrita, así que muchas felicidades. Aquí en Almafuerte y Sarmiento también el reclamo por este árbol que, bueno, dificulta al alumbrado público. Además, ya las ramas están afectando a los servicios, en diferentes servicios que hay con el tema del cableado. Así que, bueno, Almafuerte y Sarmiento. Tenemos que hacer una última pausa en Somos Noticias. Quédense con nosotros, enseguida volvemos con más información. Destacados de la semana. Bordet gestiona en Nación el fortalecimiento y conectividad de los puertos entrerrianos. El mandatario mantuvo un encuentro con el titular de Puertos y Vías Navegables de la Nación para atender los requerimientos de cada terminal portuaria. El gobierno planifica la distribución de las viviendas que se ejecutarán con financiamiento nacional. El gobernador Gustavo Bordet avanzó en la planificación y distribución de las 2.200 viviendas que se van a construir en la provincia de manera conjunta con Nación y los municipios. La provincia promueve medidas para reducir la circulación innecesaria de personas ante la segunda ola de COVID. El gobierno provincial trabaja en medidas para proteger la salud de los entrerrianos, garantizar la presencialidad en las escuelas y sostener la actividad económica. Lo que queremos es poder tener niveles de actividad abiertos, queremos tener la economía activa, el turismo activo, pero lo que necesitamos es reducir la circulación innecesaria de las personas. Gobierno de Entre Ríos. Llegó Internet con fibra. Contratá Fibertel 100 megas a 1.800 pesos finales por mes y además te regalamos 30 gigas para que disfrutes en tu personal. La mejor calidad para conectarte con todo lo que querés. Suscríbete llamando al 0800-199-7775. Personal y Fibertel. Hola, soy Gisela Salvarez. Quiero invitarte a un espacio muy especial. Un programa en donde te vas a divertir. La vas a pasar bien, donde vas a ver arte, entrevista. Va a haber muchas reflexiones. Un programa diferente. Todos los miércoles a las 22 horas por Somos Concepción. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana,
Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Bueno, y estamos llegando al final de esta edición de Somos Noticias. Diego, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Hoy es el Día Internacional del Arquero, así que le mando un gran saludo a Lalo Guete, que es arquero, ataja algunas cuestiones, y a Marcelo, el cordobés, que también es arquero, que a veces también hace arquero Gerardo Guete. Así que le mandamos un saludo, y a todos los arqueros que conozco, saludo enorme. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Chau. Bueno, nos sumamos al saludo a todos los arqueros. Vamos a contarles cómo va a estar el tiempo en Concepción del Uruguay. Para esta tarde-noche se prevé cielo algo nublado, así que bueno, tendremos una linda jornada. Mañana jueves sí, nublado, esto anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. 16 la mínima, 27 grados la máxima. Para el viernes cielo con nubosidad variable, 16 la mínima, 28 la máxima. Y para el sábado promete estar soleado, despejado, 15 grados de mínima, 27 de máxima. Farmacias de Turno, Irigoyen, en Boulevard Irigoyen 950, teléfono 43-3815. Y Farmacia Ramírez, en Eva Perón y Galarza, con teléfono 42-2683. Bueno, esta noche entonces, no se olvide, a las 21 entre nosotras, 21:30, mano a mano, toda la programación de esta pantalla de Somos Concepción del Uruguay. Nosotros nos vamos y será hasta mañana a las 13 horas.